Ricardo. Llegamos al puente de fierro. Todos los días, ayer te habíamos visto. Así que bueno, miren las carpas que sacaron acá los muchachos. Mira que lindas carpas. Terrible. Mira que chancha. ¿Cuánto que tenés esta? 6-7 kilos por abajo con las patas, ¿no? Linda carpa, gente. Bien, ¿con qué salió? Harinado. Es de hielo. Vamos. Ojo. Así que bueno, vamos a compartir una pesca con los muchachos. Y todavía me había quedado un poquito. Así que, ahora vamos a ver si sale alguna otra. Vamos a ver si sacamos otra, vamos. Vamos con todo, tenemos toda la tarde todavía. Olvídate. Buen día, gente, ¿cómo andan? Estamos acá en un nuevo video para el canal. En el día de hoy estamos nuevamente en el puente de fierro, como ven. Bueno, estamos abajo del puente de fierro, antes de cruzarlo bajé y me puse acá. Acá es un remanso lindo, esta parte no está dragada. Sé que es bastante profunda, lo que tiene muchas piedras. Pero bueno, vamos a hacer el intento acá, nunca pesqué. Sí, vamos a ver qué pasa. Ven, esto es lo que les comentaba. Acá estamos. Ven, este es el puente de fierro. Acá pasa el puente de fierro. Y bueno, este ya está clausurado, este ya está cerrado. Y aquel es el puente nuevo que hicieron. Y nosotros vamos a tirar las cañas en esta zona. Vamos a armar y vamos a ver qué pasa. Bueno, ya tenemos los tres equipos preparados. Estas son las líneas que voy a usar. Estas me las hizo mi amigo Nardi, el papá de Brian. Así que, nada, una línea de variada, sería parecida a las de variada, con anzuelo boguero, bajadas cortitas y con el resortito. Ahí, esta es la que me regaló él, esta es la mágica. Y bueno, y una coreana. Lo que voy a hacer ahora es costear esto un poco. Siempre dejan algún que otro palo, allá estoy viendo uno, ese no porque está en el agua, para apoyar las cañas. Tenemos
tenemos este pocito a bollar. Y vamos a ver si lo podemos clavar un poco. Acá tenemos el primer pasacaña. Acá tenemos el segundo y nos falta uno más. Pero la voy a apoyar acá. Vamos a echarle un poquito de esencia. Ya tiene harina también. Bueno, ahí queda, gente. El harinado. Vamos a encarnar y vamos a tirar. Ya tenemos las tres cañitas en el agua, ahora queda esperar nomás. Volví a tirar y picó. Parece que íbamos a tener una buena pesca de moncholo. Moncholito lindo, igual agua. Está picando la otra, gente, está picando la otra. Pero le venía diciendo, van a picar varios. Pero en una de esas vamos a sacar la carpa. Así que lo vamos a desenganchar, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay muchos que no saben, pasa que hay muchos que no han pescado bagre o lo que fuese, no saben. O sea, así que les enseño. Esta y esta aleta la de arriba pinchan mucho. Agárrenlo así. Le traban la aleta de arriba con la mano. Y estas dos para arriba. Así no se las puede clavar. Pues en serio, duele un montón cuando. Está picando aquí, gente. Ahí picó otro más la coreana. Este era el que venía jodiendo, que dije hoy. Así que lo desenganchamos. Y lo largamos. Ahí se va a ir el loquito. Vaya nomás. Miren cómo está esa. Acá parece que hay algo más, gente. Recién hizo una linda llevada. Ahí, ahí. Parece que ahí está, Hay algo. Bueno, se me escapó. Lo que decía, miren cómo aguanta. Ya los muchachos vienen con algo grande, ¿eh?
también están con el harinado. Vamos a ver, debe ser alguna carpa linda. Miren cómo se abre esa caña, gente. No me quiero ir mucho para allá porque en cualquier momento voy a buscar una caña mía al agua. En serio, hay mucho pique. A ver, voy a sacar mis cañas del agua y me la muestro. Miren la carpa que salió. Miren, miren que semejante carpa. ¿Más grande que la de hoy o no? Es mucho más grande, sí. Linda carpa. Linda carpa. ¿Se la querés dedicar a alguien? Y a mi familia y a mi amigo acá, Cristian, que es mi compañero de pesca siempre. Así que bueno, bien, ¿eh? Y gracias a vos que nos compartiste el harinado. Bien, ¿eh? Vamos, seguimos. Dale, vamos. Miren, gente, qué pique. ¡Ja! Recién sacaron la otra. Miren la evolución que hizo ahí en el agua. Parece linda, ¿no? Sí, bastante gruesa. Ahí viene, viene. Soltar un poquito de tanza. La barbolla, yo me meto y la saco. No. Ahí, de costado nomás como viene, agarré ahí. Dale. Ahí va. Ahí viene. Guarda, Luca, guarda, Luca. Se quería ir, mira. Otra chancha más, recién. Otra chanchita más. Mira, qué buena. Sacate, mirá. Ahora sí. Qué bueno. Ahora sí, por fin. Ahí está, mira. Mira qué hermosa bestia. Después de tanto tiempo, la cañita se portó otra vez. Mirá. El tercer carpón que sale. Bien, bien. Harinado LL. Vamos, vamos. Harinado LL. Mira. Ahí está. Ah, ¿se la querés dedicar a alguien, Javi? Sí, a mi viejo, que él no me voy a todos lados y con Cristian, los tres solos. Vamos. A todos lados. Hermosa captura. Otro pique más ya, gente. Vamos, corre, vamos, corre. ¿Cómo la ves? ¿Está grande también? Más mediano, mediano, mediano. Pero bueno, suma. Una carpita igual. Una carpita, sí, una carpita. ¿Seguimos? Una carpita, papá. Vamos. Otro carpón, loca. ¿Otra linda parece? Se fue, ¿no? Lo perdí. Ah. Ahí viene otra. Parece linda también, ¿eh? Yo también mira la grandecita. Dale que te la rimo ahí. Pará. Acá está la barranca, chico. Papá, ¿qué tal? Papá, que yo estoy viendo la barranca y ya está el pozo. No, lo voy a dejar que se vaya un ratito, ahora lo traigo para acá. Ahí está. Ahí está. Ya está, ya está. Mirá, está más grande que todo. Miren qué cacho de carpa, gente. Terrible carbón. Mira. ¡Richard! Vamos. 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 Te dije, Luca, vamos por más, te dije. Vamos, mirá que cacho de carpa que está acá. Mirá, cacho de carpa, harinado y L y L, mirá. ¿Para qué? ¿Hay una fotito? Ahí estamos. La cuarta grande, ¿no? La cuarta grande. Así que bueno, vamos a seguir nomás que tiene. Vamos a seguir. Que pinta linda la pesca. Volvemos, gente. Ahora sí vamos a tirar las cañas a nosotros. De vuelta. A ver si podemos sacar algunos moncholos más. En alguna de esas carpas lindas que están saliendo. Voy a tirar la vuelta.
el chorizo. Mira como más amarillo. La carpita, se la voy a dar acá a los muchachos. Sí, Wilson, estamos, o sea, compartíamos el mismo tape. ¿Viste cómo saltaron los pejerreyes? Sí, sí, sí. Y ahora que vine, ahora. Otro moncholito, seguimos. Viene otro moncholito, parece. Ahí está. Otro moncholito más. Acá salió otra carpita. Vamos a ir. Bueno, me voy a comer unos sanguchitos que me hice. Ya están tostados por el calor. Lo dejé en el medio del sol. Así que bueno, nada. Voy a comer mientras esperamos algún otro pique. Encarné un poquito más chico de lo que le venía encarnando porque tengo mucho pique, pero no sé nada. ¿A qué va a venir acá? ¿Y quiere tirar como, no sé, a la medida que estoy tirando yo? Bueno, la línea son esta, o coreana también, con la coreana traje carpa. En el medio. Plomito, medio pesadito porque hay correntada. Igual te la va a mover igual y te la va a llevar al lugar que es. Que tiene que estar. No queda estática. La voluntad te la lleva. Bueno, y obviamente, lo que siempre digo. Trabe las cañas. Porque es feo cuando se tira la caña la. No sé quién decidió yo, pero el pique, un moncholo, la barranca, ahí está. Bueno,
Vamos a buscar tu mochilito. Nada. Esto es increíble. No sé si, o sea, cayó gente. Como cayó. Yo vine acá sabiendo que iba a pescar mucho monchón, más que carpa. Carpa sabe buenas acá también, pero si quieren pescar carpa les recomiendo acá al lado, que sería enfrente, que ya tengo varios videos pescando acá al lado, que era el lugar que más solía ir. O el último video que hice acá fue donde están los chicos pescando. Ahí también se pesca bien, salen buenas carpas. Quiero que vean el agua, los movimientos que hay. Ahí. No sé si hay alguno que sepa pescar lisa, si sabe del tema, los movimientos que hacen los lisas. Porque carpa, me parece, por lo que sé, no es. Bagre tampoco, hay otro movimiento más. Son explosivos así, como que... Recién hubo un montón, ¿eh? Un montón en el agua. Así como que... que salen, que andan arriba y disparan. No sé qué será. No quiero meter la pata. Así que si hay alguno que sepa, lo pone en los comentarios. Ahí, como vieron, los movimientos esos que estuvieron allá. Bueno, hay otro. Ahí, no sé dónde fue. Ahí. Ahí se vio el otro. Hace un rato esto no estaba pasando. Ahora arranco. Así que bueno, gente, vamos a ir. Así que nada, si hay alguno que sepa, que comente. ¿Qué puede ser? Carpa me parece que no es. Ahora se da un toque arrancar. Hace un momento se da un montón. Bueno. Parece que sí. Ay, se me escapó, me parece. O es muy chico. Que se escapó. Así que bueno, gente, con este cierre, con este panorama, terminamos el video. Espero que les haya gustado. Y bueno, nada, vengan al puente de fierro y, como les digo, cuiden los lugares de pesca, que cada vez quedan menos. Seguimos, nos vemos, chau.